Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le brinda la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, estuvimos en la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, en oportunidad de la visita del gobernador de la provincia, que recorrió las instalaciones para observar la inversión de la compañía en tecnologías de acopio y nuevos galpones. Aprovechamos la oportunidad y conversamos sobre la importancia de la actividad tabacalera para Salta y de diferentes temas que hacen a la realidad productiva de la provincia. Posteriormente, estuvimos en una finca tabacalera del Valle del Lerma, lugar donde funcionarios salteños entregaron créditos a 9 productores para que incorporen tecnologías de riego en sus campos para aprovechar las ventajas del sistema presurizado que tendrá desde este año la cuenca del río Toro a partir de una inversión de más de 50 millones de dólares. Aquí dialogamos con funcionarios, dirigentes y productores sobre las nuevas oportunidades productivas que se abren y el mayor aprovechamiento del campo durante los 12 meses del año. Esta semana visitó las instalaciones de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey. Aprovechamos ese momento y dialogamos con el primer mandatario sobre distintos temas que tienen que ver con la actualidad productiva de la provincia. El presente de la CAMA, de la cooperativa, es espectacular lo que estamos viendo acá. En poco tiempo se ha transformado en el actor central de este modelo productivo a nivel provincial y realmente es un gran desafío no solo para la actividad tabacalera, sino para mostrarlo a otras cadenas productivas, ¿no? Ver cómo la cooperativa se ha transformado a través del paso del tiempo en hoy el actor central. Acá estamos viendo calidad de altísima exportación, cómo ha crecido, bueno, este galpón nuevo gigante, pero aparte toda la cadena, digamos, la logística puesta a primer nivel global, a primer nivel mundial. Realmente es un orgullo para los salteños ver esto, ¿no? A pesar de que este año, bueno, la tormenta de granizo ha disminuido mucho la producción, sigue siendo una economía muy importante el tabaco. Sí, definitivamente ha habido una pérdida casi del 30%, pero gracias a la presencia de la cooperativa se ha comprado realmente una cantidad importantísima y eso permite que los pequeños productores puedan seguir realmente afrontando lo que viene. Y creo que a través de lo que ya se empezaron con las pruebas, con el tema de la presurización del río Toro y demás, vamos a tener una mejora sustantiva aquí en el tiempo por venir. Así que creo que lo que viene es muy bueno para el sector, ¿no? La presurización de la cuenca del río Toro, gobernador, realmente le puede llegar a cambiar y mucho el aspecto a una parte importante del Valle del Lerma. Va a cambiar el modelo productivo del Valle del Lerma. Lo hemos visto en Colonia de Santa Rosa en su momento, lo estamos viendo ya también en Metam, ahora con el río Toro, que tiene mucho más volumen. Recordemos que con la incorporación del río Toro ya vamos a tener más de 11.000 hectáreas con riego presurizado, que realmente para la provincia es algo, un número realmente importantísimo, y centenas de productores beneficiados por estas políticas, ¿no? Y además la posibilidad de que los productores empiecen a incursionar en otros cultivos para darle alternativas a todo el Valle del Lerma. Totalmente, que es lo que nos va a permitir trabajar con mucho mayor competitividad y permitir, había más que escucharme a mí, hay que escucharlo recién al pequeño productor que recibía ese subsidio y realmente el crédito, en realidad no es un subsidio, y lo que decía, ¿no? Más de 42 años trabajando y ver cómo su actividad empieza a tener sustentabilidad a través de estas obras, ¿no? Gobernador, usted ya lo anticipó en su momento, la provincia no está en condiciones de estatizar el ingenio San Isidro, sin embargo, es un gran problema que tiene hoy la provincia. ¿Qué posibilidades de solución tiene todo esto? Yo soy optimista respecto a que vamos a poder avanzar. Hemos hablado con la gente de la empresa, también con los trabajadores, también con algunos grupos inversores interesados en comprar. Así que esperamos que pueda realmente haber ahí una transferencia
y venga nueva gente con ganas de invertir y con ganas de trabajar en la provincia y en la actividad azucarera, ¿no? Hay un grupo de diputados que todavía están pensando en la posibilidad de, bueno, de alguna forma estatizar esto y hacer algo similar a lo que sucedió con el Ingenio La Esperanza de Jujuy. Eso es imposible. Ustedes vieron qué pasó con La Esperanza. En definitiva, está en una situación probablemente peor que la que estaba antes o igual. Y en el medio, una provincia que invirtió miles y miles de millones de dólares, y las provincias no están para eso. Nosotros no estamos para producir. Por ejemplo, estamos en este lugar. Acá vemos lo que significa los productores organizados, acá a través de una lógica cooperativa, generando esto. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Lo que hicimos en su momento, darle el puntapié inicial para que la cooperativa pueda estar hoy en el presente que está. Eso hay que hacer en todas las actividades. Por último, gobernador, el día viernes una reunión muy importante para hablar sobre el tema del ordenamiento territorial. Es un tema conflictivo. Las entidades del campo le han manifestado a usted que están desconforme con la resolución que usted ha emitido, paralizando los 32 proyectos productivos. ¿Qué puede llegar a cambiar a partir del día viernes? Nosotros hemos tenido la advertencia y la resolución con la intimación desde el Ministerio de Ambiente de Nación respecto de eso. ¿Qué tengo que hacer yo? Evitarle una situación de inseguridad jurídica al productor. Porque si frente a esa resolución que emite el Ministerio de Ambiente de Nación yo no obro en consecuencia, luego caen, como está planteado en la amenaza de esa resolución del Ministerio de Ambiente del Gobierno Nacional, sobre la cabeza del productor. Entonces, hasta que no se resuelva esa situación, yo no puedo tener la irresponsabilidad de permitir que después termine generándole un quebranto al productor y no solo pierda esa parte del aprovechamiento, sino que pierda todo su campo, ¿no? ¿No se teme que pueda haber alguna presentación jurídica por parte de los productores damnificados en contra de la provincia? Yo mismo he planteado que lo tienen que hacer y tenemos que ir todos contra esa resolución de la Nación para poder resolverlo. Totalmente de acuerdo, totalmente.